Decretada, muy buenos días, decretada la alerta máxima por inundaciones en el Valle de Baztán. El desbordamiento del río esta madrugada ha provocado importantes inundaciones en edificios y viviendas de este Valle Navarro, principalmente en Elizondo, donde se ha decretado el nivel 1 de alerta, la máxima para este tipo de sucesos. El río Baztán acumula a esta hora casi 350 metros cuadrados por segundo, en un nivel de casi los 4 metros de altura. La predicción, la verdad es que parece que vaya a aumentar este mediodía. Según nos ha informado la Guardia Civil, las intensas lluvias caídas esta madrugada en la zona han ocasionado el desbordamiento del río, lo van a ver ahora mismo, que ha inundado las dependencias del Ayuntamiento de Elizondo y ha obligado al corte del puente del Betea. Las inundaciones más importantes se están registrando en Elizondo, donde esta mañana han sido rescatadas por los equipos de emergencia dos personas que habían quedado atrapadas en la calle del pueblo, una de ellas con una herida en la mano. En Lecaroz, una vivienda ha quedado inundada y su ocupante ha tenido que ser auxiliado, aunque permanece en la segunda planta de la casa. Durante la madrugada también se ha desbordado en el valle la regata Mortalén, provocando la inundación de un caserío. En la zona ahora mismo trabajan numerosos efectivos de bomberos, Guardia Civil y Policía Foral. El Servicio Navarro de Emergencias, por su parte, aún no ha facilitado hasta ahora información detallada de lo sucedido y se remite a una posterior rueda de prensa que estamos pendientes de ofrecerles en unos instantes. Ayer por la tarde, como ya les contamos, se produjeron inundaciones en un pueblo del Valle de Hues, en Sagaseta. ...12:02 del mediodía, les estamos ofreciendo en directo la última hora de lo que está ocurriendo en el Valle de Baztán, sobre todo lo que está ocurriendo en Elizondo, y estamos ya en conexión telefónica con una de sus vecinas, con Inés Larruy. Inés, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo habéis vivido esta madrugada? Porque la avenida más importante se ha producido casi a las 6 de la mañana. Sí, lo que pasa que cuando ha sido lo más fuerte ha sido a partir de las 7:30... ¿Y dónde estabais? ¿Estabais en casa, claro, a esas horas? No, llegando a trabajar. ¿Ya trabajando? Sí, sí, sí. Entonces, estaba lo que es la calle, la de arriba, la que le llamamos la calle de Santiago, estaba ya con mucha balsa de agua y todavía no había empezado en la calle de abajo ni se había desbordado el río. ¿Y qué es lo que habéis visto justo desde ese punto? Pues desde ese punto nos han avisado que venía el agua de Arrazú. En el momento que viene el agua de Arrazú es cuando aquella se inunda. Y en cuestión de 10 minutos, un cuarto de hora, pues todo lo que es la calle de abajo ha sido un desborde impresionante. Impresionante. Mm. ¿Y habéis visto cómo llegaban los servicios de emergencia? ¿Habéis visto alguna persona con dificultades? No, nosotros no, porque desde nuestro punto es otra calle paralela a donde ha sido la inundación. Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Bueno, pues esas son ahora mismo las informaciones que tenemos. Les hablaba yo hace un instante de las inundaciones que se producían ayer por la tarde en Sagaseta. Vamos a ver ahora también esas imágenes que nos dejaban los equipos que hasta el lugar se habían desplazado de Navarra Televisión. También un rayo ocasionó un incendio en una borda de Arantxa donde se quemó la paja almacenada en su interior. Como ven, son imágenes increíbles. Esto es lo que ocurrió ayer por la tarde en Sagaseta, en el Valle de Hues, donde la acumulación de agua en una regata se convirtió prácticamente en una avalancha que cruzó toda la localidad. De hecho, quedó inundada y quedó aislada. Ya estamos en disposición de ofrecerles la intervención del consejero de Interior, de Javier Morras, que hace unos instantes nos daba a los medios de comunicación la última hora, así que vamos a escucharle. Del plan de inundaciones de Navarra, fundamentalmente debido a precipitaciones y salidas de río en la zona de Baztán en estos momentos y en Valcarlos Luzaide. Las afecciones también con el paso de las horas van a alcanzar o están alcanzando a la zona de Cinco Villas, Malerreca,
puesto que evidentemente es la misma zona hidrográfica. Y en estos momentos tenemos que trasladarles de que tenemos destinados adicionalmente a los medios propios del Parque de Oronoz Mugaire 20 efectivos más del Cuerpo de Bomberos, del Servicio de Extinción, Prevención y Salvamento, 9 patrullas de policía foral, también se han sido desplazadas a la zona de Baztán. Tenemos que, en estas horas, confirmar que no existen víctimas, pero sí que es cierto que ha habido 2 rescates complicados, con cierto nivel de riesgo. Uno de una trabajadora municipal en las piscinas de Elizondo y otro también de una empleada en la residencia de ancianos de Elizondo. En ambos casos ha habido que utilizar medios importantes debido a la dificultad de acceso por la proximidad al río y por la situación, en el caso de la residencia, ya del agua. La alerta y la situación de emergencia viene ocasionada por unas lluvias locales extraordinarias a lo largo de la noche, de las cuales hay registradas 107 litros por metro cuadrado en el observatorio de Gorramendi. Y concreta y específicamente, lo cual ha generado pues el problema de una forma más particular, 37 litros por metro cuadrado en una hora entre las 5:50 y las 6:50 de la mañana, en la misma zona de Baztán. Es una tormenta que se ha enquistado en la zona de Baztán, girando durante la noche, y que todavía, aunque pierde fuerza y empieza a desplazarse hacia el este, todavía aportará precipitaciones a lo largo de la mañana. Como consecuencias relevantes en infraestructuras, podemos decir que el centro de salud de Baztán se encuentra inundado e inutilizado, y las previsiones puede que sea para varios días. Se ha desplazado allá personal directivo del Servicio Navarro de Salud y se ha establecido el punto de atención para la zona en Irurita. Igualmente, se ha producido un desbordamiento del río Baztán a la altura del kilómetro 44 de la Nacional 121B, esto es, para los que conozcan la zona, a la salida de Oronoz-Mugaire, entre Oronoz-Mugaire y Arrayoz, pero en estos momentos ya se encuentra habilitado uno de los carriles. No obstante, hacemos un llamamiento a que los desplazamientos a la zona sean los mínimos imprescindibles. Se ha producido el desalojo de la biblioteca en Elizondo, del centro de salud, de 2 viviendas con 2 bajeras, y igualmente de 3 personas mayores en bajeras, y problemas en las siguientes localidades y barrios de Baztán. En Bearzun, una regata se ha desbordado. En Garzain también ha habido problemas. En Errazu tenemos una casa y una cuadra totalmente inundadas, al menos en estos momentos. En Arizkun, un campamento de niños que ellos mismos, por sus propios medios, lo han desalojado. Estamos con contacto desde la ANE con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para precisamente tener bajo control todo lo que puedan ser campamentos juveniles, que no prevemos graves afecciones, sí que es verdad que ha saltado la presa de Sant Esteban, y todos los alcaldes están avisados, lo mismo que los bomberos voluntarios de la zona de Lesaca, perdón, de las localidades de Lesaca, Sant Esteban y Vera, pero que no han sido desplazados precisamente a la zona de Baztán, sino en prevención de que pueda haber problemas en su zona. En la zona de Valcarlos Luzaide, los bomberos profesionales y los bomberos voluntarios han tenido que trabajar a primera hora de una forma importante, y en el barrio de Gañecoleta hay problemas con alguna carretera con el pavimento levantado, inundaciones en viviendas y bajeras, pero esto es de primera hora de la mañana, sin que tengamos conocimiento de que la situación haya ido a peor a la zona, y hemos de decir que hemos mantenido contacto constante con la alcaldesa de Elizondo, Garbiñe Lizegui, por lo que en unos primeros momentos
pues la situación de los rescates era complicada por la ubicación física de las instalaciones de las que estábamos hablando, y me comunican también hace pocos minutos que 3 personas más han sido rescatadas en las piscinas, pero que ellos, bueno, pues a diferencia de los 2 rescates iniciales, no se consideraban especialmente en situación de riesgo, no nos habían trasladado la necesidad de acudir en su rescate. Quedó sido extremadamente local la localización de la tormenta y de la situación. Entonces, esperamos que desde este momento va a ir a mejor, aun cuando una punta de agua llegará a la zona final de Malerreca, es decir, Vera de Bidasoa. Estamos en contacto permanente o lo vamos a intentar con los alcaldes. Bueno, pues esas son las explicaciones que ha dado hace unos minutos el consejero de Interior del Gobierno de Navarra, Javier Morras. Y nos acaba de entrar una última hora del Gobierno de Navarra, del Servicio de Emergencias. El río Baztán comienza a descender en Elizondo tras la crecida de la mañana que ha originado todos esos numerosos daños. Las fuertes tormentas se han enquistado en Baztán, a estas horas pierden fuerza, pero allí se han registrado hasta 107 litros por metro cuadrado. La situación más grave se ha dado en Elizondo, donde los bomberos han rescatado a 2 mujeres, una de ellas una trabajadora municipal en las piscinas de Elizondo, lo han escuchado, y otra en una residencia de ancianos. Un rescate complicado por la ubicación física de las instalaciones y su cercanía con el río. Problemas también a esta hora hay en Sant Esteban. Su polígono industrial ha sido desalojado tras la rotura de una tubería. Y vamos a volver a Elizondo porque allí vamos a poder hablar. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a otro de los vecinos, a Marcos Irigoyen. Marcos, muy buenos días. Marcos, buenos días. Parece que no nos escucha. Marcos Irigoyen, desde Elizondo, buenos días. Bueno, pues vamos a intentar, se está escuchando el ruido, no sé si es de la lluvia, vamos a intentar recuperar esa información y les vamos a dar cuenta ahora mismo del estado de las carreteras, porque hay 5 carreteras navarras ahora mismo cortadas como consecuencia de las intensas lluvias que afectan a la comunidad foral desde esta pasada madrugada. En el norte, la Nacional 121B, que es la que une Pamplona con Francia, está inhabilitada a la altura del Baztán, la Navarra 4404 en Irurita y la Navarra 2600 desde el kilómetro 2 en Errazu. También la Nacional 135 en Valcarlos presenta problemas con el corte de un carril, aunque se han establecido pasos alternativos en los kilómetros 55 y 60. Pero el norte de Navarra no es el único punto de la geografía afectado por las intensas lluvias. También en el sur, las vías navarras presentan cortes por balsas de agua en la calzada. Es el caso de la Navarra 2042 que une Cascante, Ablitas y Ribaforada en el kilómetro 9 y la Navarra 8715 en Andosilla. Bueno, pues esa es la última hora a esta hora de la mañana. Son las 12 y 14 minutos. Vamos a recopilar toda la información, vamos a hablar con nuestros compañeros destacados en la zona y a la 1 de la tarde renovamos la información y se la ofreceremos en otro espacio informativo. Muy buenos días a todos.